hermanos, por este recibimiento, esta hospitalidad y cariño que con el que me tratáis. La verdad que me siento bendecido. Una zona a la que amo y aprecio, en la que he estado algunas veces y siempre me he llevado gratos recuerdos. Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Creo que ya hay algo en el ambiente. ¡Amén! Bueno. Pueden pasar tantas cosas hoy. ¡Tanto! Y no porque yo esté predicando aquí, es porque hay un grupo de hermanos y de hermanas que llevan orando y ayunando por este evento durante muchos días. Y se nota que hay tierra labrada. Ya puedes venir con la mejor semilla, sembrar en cemento. No trae resultados. Pero cuando hay alguien que ha estado doblando sus rodillas, llenando sus mejillas de lágrimas, levantando súplicas al Señor, pasa esto. Que no hace falta más, ya está aquí Dios. Dios va a levantar a gente. Dios va a restaurar a gente a su posición. Dios va a volver a darle identidad a los desorientados. Dios va a romper ataduras y ligaduras que han estado atándote para que no sigas adelante. Te dice el Señor, voy a poner un hasta aquí. Y algo va a cambiar en el nombre de Jesús, y yo lo creo. Por eso en el nombre de Jesús, lo digo bajo la unción del Espíritu Santo, noche de salvación, noche de restauración, noche de nuevos comienzos, en el nombre de Jesús. Isaías 46, versículo 9, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Amén. Y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Que anuncio lo porvenir desde el principio. Amén. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Aleluya. Gracias. Dios es Dios. Amén. Y no es Dios por democracia. No es Dios por votación. Ahí nadie le votó para ser Dios. No es Dios porque alguien le puso ahí. A Dios nadie le puso. Por eso nadie le puede quitar. Es Dios, y por cuanto Él es Dios, Él es santo, Él es puro, Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿Y qué quiere decir que sea omnisciente? Quiere decir que estos atributos le diferencian de un ser diferente a él. Le elevan en una categoría superior. Le ponen en un departamento y en un círculo en el que el pie de la controversia, en el que los eruditos, los filósofos, en el que los sabios de este tiempo no pueden entrar. Él está apartado en un lugar diferente, y Él es Dios precisamente porque Él sabe todas las cosas. Por eso este atributo de su omnisciencia le da el poder no solo de saber lo que ocurrió,
no solo de saber todo lo que está pasando, sino también de lo que va a pasar. Amén. Y te digo más, de lo que pudo pasar y no pasó. Amén. Es decir, que Dios no solo conoce la historia, sino que conoce la historia en sus diferentes versiones. Conoce historias paralelas que no se llegaron a hacer realidad. Conoce todas esas historias con sus posibles variantes, efectos colaterales, con sus diferentes decisiones que tomamos cada uno. Dios nos conoce en diferentes caminos. Y en todas esas historias tengo que decirte, nosotros éramos pecadores, éramos malos, éramos rebeldes. Y en todas esas historias Dios era bueno, misericordioso y tenía gracia. Y todo lo que pudo pasar y no pasó también está dentro de la mente de Dios, de tal manera que Él puede tener un conocimiento exhaustivo, profundo, grande, de todo lo que pudo pasar y no pasó, y de todo lo que va a pasar. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones sabias, para moverse en base a su conocimiento, para saber que Él no tiene por qué sorprenderle nada. Y esto a mí me da una certeza, hermanos, que es lo siguiente: en este tiempo de pandemia, en el que hemos aprendido a no jactarnos del día de mañana, a no decir, bueno, mañana haré, mañana iré, mañana diré, no, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hemos aprendido a escribir la agenda, mi alma te alaba, con lápiz y el diario con tinta, porque no sabemos si en la agenda lo que proponíamos lo teníamos que borrar. Hemos aprendido a decir, si Dios quiere, porque el día de mañana no sabíamos qué iba a traer. Y eso, hermanos míos, nos ha traído una santa prudencia para saber que no sabemos qué puede traer el día de mañana, pero a la misma vez nos ha traído una incertidumbre tóxica que nos hace albergar un miedo nocivo, porque de alguna manera el enemigo se aprovecha para sembrar pensamientos de duda y de terror acerca de qué es lo que va a ocurrir. Y ahora que estamos viendo las noticias, estamos diciendo qué va a pasar con la tierra, qué va a pasar con los gobernantes, qué ocurre con las naciones, qué pasa con el mundo. Parece que todo se ha descabalado, nadie está a las riendas, parece ser que todo está descontrolado. Sentimos una especie de sensibilidad a los acontecimientos que se están cerniendo sobre el mundo, y hay una especie de temor, hay una especie de inquietud, hay una especie de nerviosismo. Muchos de nosotros estamos viendo como parece ser que el mundo se ha desbocado como un caballo salvaje, y estamos diciendo, ¿qué va a ser de nuestros trabajos? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestras casas? ¿Qué va a ocurrir con las iglesias? Bueno, pues ese conocimiento de que Dios no solo sabe lo que pudo pasar y no pasó, sino también lo que va a pasar, me hace entender que Dios no improvisa, que Dios no tiene un plan B, que Dios no está cogiendo puertas de emergencia, que Dios no está sentado en la historia a ver cómo pasa todo, sino que Él está sentado en su trono. Tiene un santo control de todas las cosas. A Él nadie al nada le pilla desprevenido. Él sigue siendo el Dios de la historia. A Él no, no le sorprende. Por eso te digo en esta tarde, cristiano, puedes confiar en medio de este mundo de incertidumbres, sabiendo que hay certezas inconmovibles, promesas inmarchitables y palabras que, aunque venga el mundo con su ejército, no se moverán. Y esto es lo que Dios ha dicho: eres más que vencedor, todo lo puedes en Cristo, tienes el cielo por futuro y la victoria garantizada. Dios lo ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Ay, mi alma te alaba, lo voy a volver a repetir. Dios no miente. Uf, mira lo que me viene ahora. Oye, yo no sé, si sentís hablar de lenguas, hablar de lenguas. Si sentís adorar a Dios a mitad del mensaje, hacedlo. Dadle libertad al espíritu hoy. Lo voy a soltar. Sus promesas
están ancladas a su carácter. No dependen de mí, sino de Él. Por eso ya no ando en el vaivén de mis emociones para que Dios cumpla lo que Él dijo. Mi promesa no está montada en el carro vulnerable de mi fidelidad, sino que entiendo que lo que Dios dijo lo hará independientemente de que yo esté o no esté. Ay, Dios mío, te lo digo de otra manera. La historia tiene un arquitecto. La historia tiene a alguien montado en su cabalgadura. Y aquí, señores, no es ni Putin, no es ni Sánchez, no es ni Biden, no es ningún gobernador de este mundo. El que quita y pone, el que abre y deshace, el que abre y cierra, es el de su venida. Así como sale la aurora pronosticando la salida del sol, con sus destellos rompiendo los primeros rasgos de la oscuridad, así las señales nos están advirtiendo de la proximidad de su venida. Alguien que mire alrededor y no vea cómo está actuando el espíritu del anticristo está muy ciego. Porque lo que no puede ser es que no te des cuenta. Mira, escúchame, no te hace falta un estudio de escatología para saber que Cristo viene. Porque hasta los inconversos, los youtubers, están haciendo vídeos predicando sin saber que predican. Y anunciando el cumplimiento de señales como acontecimientos místicos que se pronosticaron hace años sin darle, mi alma te alaba, créditos al autor y sin saber que el cuadro está firmado por alguien que se hace llamar Jehová de los ejércitos. Y ellos hablan sin saber de dónde vienen estas profecías. Pero ¿saben que algo está pasando? El sentimiento de que algo está ocurriendo está a flor de piel en todo el mundo. La gente dice, algo ha cambiado, algo está ocurriendo, algo se está tejiendo. Hay un camino que se está faltando porque vienen cosas. Mi alma te alaba. Tienes que estar muy ciego para no darte cuenta de que se están cumpliendo las señales. Y es que Dios no miente. Y si hay algo digno de honor, hay algo digno de mención, hay algo digno de veracidad, esa es la palabra de Dios. Hasta la NASA ha tenido que reconocer que la Biblia es verdad. La han pasado por una serie de filtros, la han estudiado sus profecías y se han dado cuenta que históricamente es exacta. Se han dado cuenta que tiene una categoría impresionante para poder conexionar a gente en 1500 años de diferentes categorías sociales, con diferentes clases de conocimiento, sin conocerse, que no se conocían, y
y albergando y guardando una unicidad en su mensaje, y eso es algo extraordinario que en ningún otro libro de la historia se ve. Qué conexión, qué armonía, qué capacidad de alinear el pensamiento de Dios a lo largo de los siglos. Y los libros de la NASA lo han visto, y es que no solo han visto eso, es que resulta que han puesto en cuestionamiento las profecías, pero se han dado cuenta que hombres como Daniel, hombres como Isaías, hombres como Jeremías profetizaron cientos de años antes, y punto por punto, coma por coma, hermanos míos, se tenía que dar una entre un libro para que se cumplieran todas las profecías. Pero desde que profetizó Daniel, la estatua de Nabucodonosor, cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, pies de primer naz de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro, cinco reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, luego Roma se dividiría en 10, los 10 dedos de la estatua. Señores, esto se ha sucedido a lo largo de la historia, cientos de años de cumplimiento profético, y así es precisamente, se sucedieron todos esos reinos y luego se dividieron en 10. Se dice que Daniel se le dijo, de estos 10 dedos, que en otra visión son los 10 cuernos, que son los 10 reinos de la Roma imperial, 3 se rebelarán en contra del cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño los aplastará. Bíblico, y no solo bíblico, histórico. Sí, se levantó el Papa como el hombre que gobernó la tierra durante un tiempo. Se le dio las 10 partes del Imperio Romano. 3 de esas partes se rebelaron contra el Papa de Roma. ¿Saben lo que hizo el Papa de Roma? Aplastó esas 3 naciones. Se le dijo a Daniel, 1260 días se le dará a este cuerno pequeño para que persiga a los santos. Hasta mi alma te alaba, porque Dios pone la fecha, porque Dios marca el tiempo, porque Dios es el que abre y el que cierra, hasta que se le ha quitado el poder y se le ha herido de muerte. Así fue, desde el año 538 hasta el 1998, la Roma imperial, hermanos míos, con el Papa al frente, con la Iglesia Católica Romana corrompiendo el Evangelio, escondiendo las Escrituras, domesticando, hermanos míos, a los hombres de Dios, acallando las voces proféticas, diluyendo la esencia de la Iglesia, persiguió a los santos. Pero el Señor levantó un tiempo en el que derribó ese poder. ¿Por qué? Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Porque Dios es el que pone y el que quita. Tengo que decir, toda esta profecía se ha cumplido a lo largo de los siglos, de tal manera que los de la NASA han tenido que decir, no nos queda otra que reconocer que detrás de la Biblia hay algo soberano, hay algo sobrenatural, hay algo poderoso, hay alguien que no miente, y que lo que dice se cumple. No me hace falta que me lo diga la NASA. Yo veo como los demonios salen en su nombre. Yo veo como los enfermos se sanan. Yo veo como este libro, a pesar de que lo han querido enterrar, a pesar de que lo han querido censurar, en 52 países la Biblia está censurada, prohibida. En otros 65, como lleves una Biblia debajo del brazo, te van a mirar mal. Incluso corres el peligro de que te encierren en una cárcel. Y escúchenlo, en los otros países libres, ya no puedes predicar con tanta libertad, ya no puedes denunciar el pecado de cualquier manera. Te toman como una gente anticuada, arcaica, obsoleta, cerrada. Pero saben una cosa, aunque han querido enterrar la palabra, aunque los buitres carroñeros han querido hacerle daño, malinterpretarla, con todo y con eso, el águila ha volado más alto que los buitres y ha seguido dando esperanza, cumpliendo su palabra, salvando a los caballitos, a los salcóricos, haciendo de los palos llenos, la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es verdad, todo lo que dijo se está cumpliendo. Amén. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de que la maldad crecerá. Padres contra hijos, hijos contra padres,
violencia en las calles, espíritu de sospecha, injusticia, corrupción en los gobiernos. Hermanos, la maldad ha crecido. Antes los ancianos lo sabrán mejor que yo. Podían dormir con las puertas de la casa abierta. Hoy no se puede dejar, hermanos míos, ni un vaso de agua encima de una mesa, porque no sabes si va a venir alguien y le va a poner algo. Porque la maldad ha crecido, porque la gente se mira de reojo, porque la gente está compitiendo, porque hay un egoísmo feroz, un loco total del misterio de la intimidad, haciendo daño, enfriando los corazones. Hermanos, en nuestro país, España, un país avanzado, la segunda causa de muerte entre la juventud entre 14 y 29 años, ¿saben qué es? No son los accidentes, no son los asesinatos, lamentablemente, ¿saben lo que es? El suicidio. ¿Y qué le puede llevar a un joven entre 14 y 29 años a querer suicidarse, a tomar esa fatal decisión, a querer tirar la toalla? Porque los jóvenes viven en una sociedad vulnerable, en la que se les ha criado para triunfar, para ser aceptados, para entrar dentro de los corridos, pero cuando no son aceptados, cuando no triunfan, cuando no cumplen sus sueños, se deprimen, se vienen abajo, se sienten que no son nada, se sienten que son un fraude. Y sí, hay un espíritu satánico en España que quiere ministrar a la juventud, pero yo en el nombre de Jesús me levanto contra todo espíritu de suicidio y le digo, ¡el poder de fe en el nombre de Jesús! Hermano, a lo que voy, ¿se dan cuenta cómo la maldad ha crecido? Porque lo dice la Biblia. Dice la Biblia, en los últimos tiempos habrá guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. No lo estáis viendo. Acabamos de salir este año del dichoso COVID-19. ¿Y qué me dicen de lo que ha dicho Bill Gates, del mismo que en el evento 203, en octubre del 2018, tres meses o cuatro antes de que explotara todo, ya Bill Gates, juntamente con empresas multinacionales, ya pronosticaba la pandemia del COVID-19 de una manera exacta, con una exactitud famosa? Bueno, pues ese mismo Bill Gates ha dicho que no tardamos mucho en entrar en otra pandemia. Guerras, rumores de guerra, no estoy viendo. Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania. Ahora Rusia está amenazando con una guerra nuclear. Estados Unidos parece que han puesto un títere en el gobierno que no sabe hacer nada, que no sabe gobernar. No se dan cuenta cómo Taiwán y China también hay rumores de guerra. No se dan cuenta que las alianzas comunistas, China, Rusia, Irán, se están empezando a juntar. ¿Saben que esto en la Biblia lo representan los países de Gog y Magog? Y saben que hay una profecía en Ezequiel 38 acerca de Gog y Magog, que se levantarán en contra del pueblo de Israel. Ay, Dios mío, es que Dios es así, se están juntando las piezas. Hay un puzzle profético que se está poniendo poco a poco las piezas, hermanos míos, y es que todo se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Hace poco en México uno, hace poco en Japón otro. No estamos viendo el escenario mundial, no estamos viendo, como dice la palabra del Señor, de los últimos tiempos habrá falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Solo tienes que mirar a un lado y vas a ver neopentecostalismo, que no es otra cosa que misticismo ocultista mezclado con el evangelio, brujería mezclada en los púlpitos del Señor, judaísmo, hermanos míos, volviendo a la ley. ¿No te estás dando cuenta cómo se están levantando las horas de falsas profecías, de falsos moveres que se mezclan con el hinduismo, con el budismo? Pero yo digo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que no somos niños llevados por cualquier viento de doctrina, sino que bebemos en el nombre de Jesús de la leche espiritual no adulterada, que no nos movemos de la palabra de Dios, y ya se levanta quien se quiera levantar. Nosotros estamos en la palabra, somos de la palabra, vivimos en la palabra y creemos la palabra. ¿No ves que se está cumpliendo? ¿Qué dice? En los últimos tiempos serán como los días de Noé. Se casarán y se darán en casamiento. Comerán y beberán. ¡Indiferencia! ¡Noé predicaba que llueve! ¡Nunca había llovido!
me miraban como un loco. Y le decían, ¿este qué le ha pasado? Habrá alguno por aquí que dirá, ya nos predicaron de la venida hace 20 años. José no es nada nuevo, Cristo viene, ¿cuándo viene Cristo? Bueno, ya hablaba la palabra de ti también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. En los últimos tiempos habrá burladores que dirán, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la venida de Cristo? Y claro, dice el Señor, tranquilos, no os turbéis, no os preocupéis, porque ya Cristo habló de estos que se burlarán. Y lo dice el Señor, así como ladrón en la noche, vendré. Dice, tengo paciencia, soy paciente para con los pecadores, para que procedan al arrepentimiento. Por eso lo vengo antes. Dios te está dando tiempo. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que des el paso. Dios quiere que despiertes. Pero te digo una cosa, cuando menos lo esperemos, cuando tengamos más inseguridad, cuando creamos que todo es normal, cuando empezará a caer una gota, cuando empezará a caer otra gota, cuando empezará a caer otra gota, y eso será el pronóstico. ¡Viene, lluvia! Y te lo digo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. La tecnología en los últimos tiempos, Daniel capítulo 12, versículo 4, la ciencia y el conocimiento aumentarán en los últimos tiempos. ¿Sabes que en los 2000 años que llevamos de historia reciente, estos últimos 30 años son los años de mayor avance tecnológico? Antes íbamos en burro, ahora vamos en ave. Antes mandábamos cartas, hoy mandamos WhatsApp. Antes teníamos que hacer kilómetros de distancia para vernos, hoy nos vemos a través del móvil. La ciencia y la tecnología está creciendo a un punto en el que se pueden cumplir profecías que hace 30 años no se podían cumplir. Y el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. En el Apocalipsis dice que el falso profeta resucitará. ¿Delante de quién? Delante de todo el mundo. ¿Cómo puede ver todo el mundo un acontecimiento a la misma vez si no hay tecnología para hacerlo? La marca de la bestia, 666, el control financiero para poder tomar a todo el mundo y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Un sistema tan sofisticado de control no se puede dar con dinero físico, porque hay economía sumergida, dinero en B, dinero negro, y esa economía no se puede controlar. Pero lo que se digitaliza, amén, se puede controlar. Por eso, este aparatito que tú ves aquí no es otra cosa que la plataforma desde la que se empezará a concienciar a una generación entera para que no pueda vivir sin ceder sus derechos a esto que está aquí, para que puedan entrar dentro de tus cuentas, para que puedan geolocalizarte, para que sepan todas tus preferencias. Y cuando tú entras a una aplicación o te bajas una aplicación o aprietas el botoncito de cookies, estás cediendo tus derechos para que haya empresas de Big Data, es decir, de recopilación de datos. Y todos esos datos, ¿sabes dónde van? A un ordenador en Bélgica que, ¿sabes cómo se llama? La bestia. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus ideologías políticas? ¿Tus inclinaciones? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no? Por eso yo, muchas veces los anuncios se personalizan por medio de estas agencias de recopilación de información y te geolocalizan donde estés. Por eso digo yo, cada vez que veo el Facebook, nada más que me salen hamburguesas. Y digo yo, ¿por qué me salen tantas hamburguesas? Claro, se han dado cuenta que me gustan mucho las hamburguesas. Venga Burger, venga McDonald's, venga este, venga el otro. Y digo yo, claro, normal. Y por eso vas a un sitio de sillones y te salen sillones. Vas a un sitio, ¿por qué? Porque te tienen controlado. Esto no es otra cosa que la alfombra roja para que el sistema financiero por el que el anticristo podrá controlar a todo el mundo se lleve a cabo. ¿Sabes que el dinero se digitalizará próximamente? ¿Sabes que Pedro Sánchez, sí, Pedro Sánchez, nuestro presidente, ha sido el primer gobernante en proponer
europea, que se digitalice la economía, que no haya dinero físico para poder controlarlo todo. Y es que tengo que decir, hermanos, sin miedo a equivocarme, estamos cerca, Cristo viene. María quiere manipularlo todo, pero nosotros sabemos una cosa, que no vamos a estar aquí. ¡Ay, Dios mío! Yo digo, esto no es un cuento. Yo no sé si no te has dado cuenta, pero abre los ojos. Es el tiempo, es el momento, es la hora de que te des cuenta. Ya los digo con las señales, ya te he hecho suficiente, pero he venido con una palabra de Dios desde Madrid, y es la siguiente: tú que duermes, despierta. Que se está cumpliendo todo. Reacciona, abre los ojos. Que esto no es un cuento. Aleluya. Que esto es verdad. Y tengo esta palabra. Falta que tiembles. Puedes sonreír. Porque os lo digo, hay gente que le predica de la venida y tiembla como un junco. Ay, qué miedo. No quiero aguantar. Ay, esto parece una película de terror. Que viene el coco, mi alma traba. Claro, normal. Yo no sé si tienes miedo, pero si tienes miedo, malo, porque tú estás esperando al anticristo, pero yo no estoy esperando al anticristo. Por eso no lo tiemblo, por eso no me borro. Camino viene aflicción, camino viene terremotos, camino viene maldad. ¿Sabes lo que viene para mí? El cuerpo glorificado, la resurrección de Cristo, las bodas del Cordero, el tribunal donde se recompensa a los justos. ¿Sabes lo que viene? Se acabó las enfermedades, se acabó el dolor, se acabó que llores. Vas a ver a tus seres queridos. Que no podía cogerla mientras y las prueben y digan: esto sabe a gloria. Yo te traigo hoy un pastor. Nos vamos a llorar, nos vamos a vaciar el refugio de Chimiel. Habrá alguien aquí que diga: yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo. Soltando preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y
porque te lo bendice el Señor que te diga, lo que no entiendes ahora, ya te sentaré yo en mi regazo. Y limpiaré tus lágrimas. Ya vale de sufrir, ya vale de llorar, ya vale de pena, ya vale de injusticias, ya vale de estar cansado, de estar cansado. Ya viene y se acaba, ya viene y por un espejo, ya viene y no se va. Es que hay gente, yo no sé si eres en el cielo, pero que en el cielo. El cielo baja de mi alma, se conmueven en las paredes de tu alma. En el nombre de Jesús, tristezas desmedidas, miedos exagerados, terrores nocturnos, recuerdos del pasado, cosas que te han amado. Ahora en el nombre de Jesús se rompe con esta promesa. Me voy a sanar tus heridas, te dijo el Señor. Para que la niña vea por primera vez, la ponen delante de la ventana para ver el paisaje colorido, quitan las vendas lentamente, la niña abre los ojos y con dificultad empieza a vislumbrar el cielo azul, claro y límpido, las nubes flotando, las volando, el césped verde con flores que exhalan su fragancia y árboles llenos de fruta, y dice: mamá, qué bonito todo, ¿por qué no me dijiste lo bonito que era? ¿Por qué no me explicaste cómo era todo? Y le dice la madre entre lágrimas: hija, lo intenté, pero no pude. Cuando lleguemos al cielo, veremos las calles de oro, el mar de cristal, ángeles alrededor, el trono de la gloria, y querubines diciendo: santo, 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 una paz que sobrepasa todo entendimiento, el peso del sufrimiento se ha unido. Le acogeremos al apóstol Pablo y le diremos: Pablo, ¿por qué no me dijiste lo bonito que era esto? Moisés, ¿por qué no nos dijiste algo? Y sabe lo que nos dirá. Lo intentemos, pero no había poesía suficiente, no había palabras que describieran. Esto era demasiado grande, era demasiado bonito. Y yo te lo digo, no sabes ni la gloria que te espera. El sufrimiento es temporal, pero el peso de gloria que viene es eterno. Lo que quieras ahora. ¿Dónde estás? Perdónenme los minutos, por favor. Dejaba la tele, la película, llegar al malo. Ay, no, que llegar al bueno. No te dejan el malo. Ay, no, que me miran a los ojos. Ay, ay. Algunos estamos así. Que gana el malo, que nos lleva ventaja, que conquista las medios de comunicación, que se pone el gobierno, que se legalizan leyes antinaturales y antibíblicas, que gana el malo. Te hago spoiler. Te hago spoiler. Te voy a adelantar el final. Yo no sé si estás desanimado, pero te digo: Dios ha decretado que al final
los pueblos hablan. Por eso te digo en el nombre de Jesús, quiero formar parte del equipo ganador. Quiere formar parte del equipo de Cristo. Cristo viene, Cristo viene. ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Te digo una cosa, no sé si habrá alguien aquí que crea que se queda en la gran tribulación, pero en la iglesia no va a pasar la gran tribulación. José, ¿por qué? Porque la gran tribulación forma parte de las 70 semanas, de los últimos 7 años, de las 70 semanas de Daniel, y esto los que entienden teología lo sabrán. La última semana, los últimos 7 años, que forman parte del castigo de Dios a su pueblo y a las naciones rebeldes. Es decir, caerán en la gran tribulación 21 juicios. Y se le llama a estos días los días de la venganza de Dios nuestro y de el día del Señor y el día de la ira del Señor. Ahora, haz lo que quieras. Ya hubo uno que en Getsemaní dijo: pásame esta copa, pero no sea la mi voluntad. ¿Sabes qué era esa copa? La ira del Señor. Ya bebió en la copa de la ira por mí, ya no la bebo yo. Ya cargó él con el pecado por mí, ya no cargo yo. Ya pagó él por mí y ya no pago yo. Por eso te digo, si Cristo lo pasó por ti, tú ya no lo pasas. ¿Sabes por qué? Porque en la gran tribulación dice la Biblia que habrá 144.000 judíos que predicarán el Evangelio del Reino. Hermanos, ¿qué necesidad de levantar a 144.000 judíos para que prediquen el Evangelio del Reino si hay millones de personas que son la iglesia para que lo prediquen? Amén. Pero es que la iglesia ya no está. Amén. Y es que el Señor lo ha dicho: por ahí no pasaréis. Por ahí no pasaréis, porque yo os guardo del día de la prueba que viene sobre este mundo. Amén. ¿Cuántos serán con Cristo? Amén. Irás a quedar, ¿no? No te quedes, ¿eh? ¿Habrá aquí algún cara antigua que está diciendo no sabes? Esto mola mucho, ¿eh? El mundo tiene su rollo, ¿eh? Sí, quédate que no tengo uno, que te la vas a gozar. Porque ¿sabes lo que viene a la tierra? Cuando nosotros nos vayamos. ¿Me das 10 minutos para que te lo explique? 21 juicios. 7 sellos. 7 trompetas. Y 7 copas. Mira, esto te va a hacer bien porque yo le pedí al Señor que me explicara esto. ¿Cómo funciona esto, Señor? Y me di cuenta que los 7 sellos, tú lo puedes leer, son el hombre destruyendo la tierra. Las 7 trompetas son los demonios destruyendo a los hombres. Y las 7 copas son Dios destruyendo a los demonios. Y el primer sello se abre. El primer sello desata el primer caballo. Hay 4 caballos que son los 4 primeros sellos. El primer sello desata el primer caballo, que es un caballo, atención, blanco. Y el que lo cabalga está coronado de poder. Y se le dio potestad. ¿Puedes repetir conmigo? Se le dio potestad. Se le dio potestad para vencer y salir venciendo. Y en su mano llevaba un arco. Caballo blanco, corona de vencedor, se le dio poder. Alguno puede decir, pues el primer sello no está mal, ¿no? Cristo, parece que es Cristo, caballo blanco, corona de gloria, poder para... La cuestión es que este no es Cristo, es el anticristo. Amén.
Que a lo mejor había alguno aquí que decía que el anticristo a lo mejor venía echando maldiciones, o pegando gritos, o que venía vestido de rojo con unos cuernos o con un tenedor gigante diciendo: soy el anticristo, o voy a buscar el río. Y con un matachero como de 666. Vendrá vestido como ángel de luz. Y dice la Biblia que vendrá trayendo paz, prometiendo paz y seguridad a las naciones. Oye, no me extraña, porque vendrá engañando. Porque él de siempre ha sido un engañador, un padre de mentiras. Todo lo que hace lo hace de una manera oculta, sigilosa, silenciosa, manipulando, tergiversando, tejiendo planes, estrategias para seducir a la población. No te creas, no te creas que será una dictadura a la fuerza, que someterá a la gente con violencia. No. Será una dictadura de placer. Si la gente le será fiel y le recibirá con los brazos abiertos, porque el sistema les provee de comodidades y de lujos a los que no están dispuestos a renunciar, aunque el que se lo esté ofreciendo sea el mismo demonio. Y les serán fieles y aceptarán todo lo que diga. ¿Saben lo que ocurre? Que engañará, porque dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. Y se desatará el segundo sello, que es el segundo caballo, que es un caballo bermejo, rojo. Y el que lo cabalga es la guerra. Y traerá guerra y violencia a las naciones de tal manera, hermanos míos, que correrán ríos de sangre. Eso dará luz. El tercer sello, que es el tercer caballo, que saben cómo es amarillo, y el que lo cabalga se llama Hades, y la muerte le sigue. Y sabes que tiene en su mano una balanza, y esta balanza, hermanos míos, no es otra cosa, hermanos míos, que el hambre seguirá la guerra. Y dice el ángel: y una barra de pan costará el sueldo de un mes. Y alma te alaba. Inflación por causa de la guerra. Vendrá el hambre y luego vendrá la muerte, el cuarto sello. Luego, hermanos míos, después de los cuatro primeros jinetes, vendrá otro sello que voy a pararme aquí. Oye, todo esto viene. Amén. ¿Te quieres quedar? Yo no me quedo. ¿Alguien se quiere venir conmigo? Pero escucha, pues que hay algún rebelde aquí, porque, hermanos, hay gente tan anormal, terca. Bueno, pues te voy a lanzar el quinto sello, dice. Y se abrió el quinto sello y se vio el alma de los decapitados debajo del altar, que por causa de la palabra murieron. Y decían: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre y nos redimirás? ¿Sabes quién son estos? Los que se quedaron en la gran tribulación y no negaron a Cristo y murieron. Pero dice el ángel: y a estos se les dio vestidos blancos y se les dijo: un poquito más y os vendré a buscar y os llevaré conmigo. Y yo digo: pero no era el día de la ira del Señor, no era el día de la venganza del Dios nuestro, no es la gran tribulación. Pero señores, el mismo que salva en el Edén es el mismo que salva en el Sinaí, es el mismo que salva en el Golgota, es el mismo que salva en la gracia, y es el mismo que sigue salvando en la gran tribulación, porque no puede dejar de salvar. Es aquel al que le pegaron, le azotaron, le volvieron la cara, le rompieron el tabique nasal, le aceraron sus espaldas y le suspendieron colgado en el madero. Hermanos míos, y con eso, le miró al que tenía al lado y le dije, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y está un herido, no puede dejar de salvar. Es la naturaleza de Dios. Él sigue salvando. Un poquito más, ¿me dejáis un poquito más? Quinto sello, séptimo sello. Dice que la ira del Cordero hizo que temblara la tierra.
y los montes caían sobre las ciudades y los moradores de la tierra. ¿Sabes lo que están haciendo ahora? No pueden mirar más gente de la gana. Están los ricos y multimillonarios creando búnkeres subterráneos que pueden soportar un cataclismo que va a venir a la tierra. Un millonario no se gasta dinero en algo que sabe que no va a pasar, pero sabe que viene. Y dirán: este es el niño de la hija del cordero, y nadie lo podrá parar, porque lo que dice la palabra se cumple. Séptimo sello. Silencio en el cielo por media hora. Ay, pastor, se hizo silencio. ¿Dónde? En el cielo por media hora, hermanos. He estado buscando algún registro bíblico que tuviera algún destello en el que se pudiera ver que se guardó en algún momento silencio en el cielo, y no vi nada, mi gente. Nunca se dejó de cantar en el cielo. Siempre hubo querubines diciendo: santo, santo, santo. Los 24 ancianos tirando coronas. Siempre hubo, hermanos míos, los seres vivientes rindiendo la alabanza al Dios Todopoderoso. Nunca dejamos de sonar la alabanza en el cielo. Pero por primera vez en miles y millones de años, dice la Biblia, y se guardó silencio. Dios está conmovido, que Dios está consternado, y ha dicho: lo que viene ahora sobre la tierra es tan doloroso que quiero que el cielo guarde silencio. ¿Y qué viene, José? Los primeros 7 sellos son el hombre destruyendo la tierra, pero las 7 trompetas que vienen son los demonios destruyendo a los hombres. Y Dios guarda silencio porque viene. Primera trompeta, granizo caerá en la tierra y arrasará con la tercera parte de los árboles, faltará oxígeno en la atmósfera. Segunda trompeta dice que un monte caerá sobre el mar y la tercera parte del mar se secará y se contaminará y será tóxico. Tercera trompeta dice que vendrá un meteorito llamado Ajenjo. Ya sabes que todos los medios de comunicación y las agencias de tecnología espaciales están pronosticando que viene un meteorito a la Tierra dentro de no muy poco tiempo, que hará que la Tierra tiemble. Ya lo dijo la Biblia. ¿Sabes lo que dice la cuarta trompeta? Que el sol, las estrellas y la luna se oscurecerán, hermanos míos, y faltará luz del día en la tierra. Pero aquí viene lo peor. Viene la quinta trompeta que desatará los 3 ais sobre la tierra. Sale un ángel y dice: ¡ay, ay, ay! De los moradores de la tierra por las próximas 3 trompetas que vienen. Se desata la quinta trompeta y dice que un ángel que está, hermanos míos, guardando el abismo, como el abismo, dice que abrirá el abismo y saldrán demonios. Dice la Biblia que saldrán demonios que su apariencia son como langostas, con el pelo largo, con cara de hombre y con una cola como de escorpión. Y dice que saldrá por toda la tierra para atormentar a los hombres a un punto en el que querrán buscar la muerte, y la muerte huirá de ellos. ¿Cómo no serán de malos estos demonios? Que dice la Biblia, y Dios les dijo que solo le estaba, y alma te alaba, permiso para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Les dijo: no os dejo más porque acabaréis con ellos. Solo 5 meses. Si es que son los del abismo, los que en la carta de Judas dice que son encerrados en prisiones de oscuridad porque perdieron su dignidad. Mira si sería el mal los demonios que Dios los guardó en prisiones de oscuridad durante miles de años para que no atormentaran a la humanidad. Pero en el último tiempo saldrán del abismo para atormentar al mundo. Puedes repetir conmigo: se les dio permiso durante 5 meses. Quédate con eso, pero la cuestión es la siguiente. Ah, que estaban encerrados.
porque eran tan malos que Dios no los permitió salir. Y alguno está diciendo: pero Señor, ¿por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres tan severo? ¿Por qué eres tan duro? Si es que no es que, no te estás dando cuenta que te está dando una prórroga para que te arrepientas antes de que venga lo peor. Y como no sabes qué es lo peor, crees que es severo, pero te está guardando de males que ni siquiera llegas a conocer, y de profundidades de sufrimiento que ni siquiera llegas a experimentar, porque Dios no lo ha permitido. Ya cuando llegues al cielo, te pasaré la película en versión original para hacerte entender que Él tuvo más misericordia de la que tú pensabas, pero en el último tiempo dirá: lo voy a dejar que se dé cuenta durante 5 meses del tormento que he estado guardando a este mundo, para que sepan que yo no soy un Dios cruel, que he estado teniendo misericordia, que he estado deteniendo a los demonios, que he estado guardando de males. Dice el Señor: estoy extendiendo mis manos a un pueblo para tener misericordia de él. Arrepiéntete en aquel tiempo. Dile sí, ahora que es día de salvación, en el nombre de Jesús. Es la trompeta, segundo ay. 4 ángeles del Éufrates abren la dimensión de los satánicos. Y salen 200 millones de jinetes cabalgados por demonios, de caballos cabalgados por demonios, que matan a la tercera parte de la humanidad. Hay terror en la tierra, habrá un sufrimiento el cual nunca antes se haya visto. Séptima trompeta, la ira de los demonios del abismo, la ira de los demonios de Éufrates. El tercer ay, la ira del anticristo, el falso profeta y el dragón. Y perseguirán a los santos y querrán ponerles el sello de la marca de la bestia, y decapitarán a los que no quieren, y nadie podrá comprar ni vender, y todo está sometido a esta dictadura del anticristo. Pero dice la Biblia que ahora venían las 7 copas, y te lo recuerdo por si se te ha olvidado. Los primeros 7 sellos son el hombre destruyendo la tierra. Son Dios destruyendo a los demonios. Y ahora, dice el Señor, mis enemigos me han rodeado, pero tengo promesa, tengo palabra, tengo autoridad y tengo poder para vencerles. Primera copa, y salieron úlceras en la piel de los rebeldes. Pero mira lo que dice la Biblia: pero en los que tenían la marca de Dios, no. Porque ahora es Dios. Segunda copa, dice, y la tercera parte de los seres vivientes del agua murieron y contaminaron las aguas y los mares y los océanos. Tercera copa, dice que vino fuego sobre la tierra y se quemó a un punto en el que no había oxígeno en la tierra, y se acortaron los días. Cuarta copa, se oscurecieron los días a un punto en el que los días eran de 16 horas. Y escucha, es que Dios estaba preparando el escenario, porque el anticristo se abastecía de los peces, se abastecía de sus guerreros, y se abastecían y almacenaban de las cosechas que todavía quedaban. Pero Dios dijo: te quito tus guerreros, te quito tus provisiones, te quito tus finanzas. Quita tu empresa, y habrá toda la basura. Y el trono del anticristo se llenó de tinieblas, y la ira del anticristo se encendió. Te lo digo de otra manera: cuando nosotros éramos pequeños, ¿sabes lo que hacíamos? Dios,
cuando teníamos ganas de pegarnos y de pelearnos, como no nos queríamos cagar en la plaza, en el rastro, decíamos, tira para las murallas. Vale. Tira para las murallas, que era un callejoncito así por detrás y allí nos currábamos. Tira para las murallas. Nos rentábamos. Ahora Dios ha dicho, te dejo sin nada, para que veas la cara. Tira para las murallas. Tira para la muralla, vamos, que ahora lo vamos a ver. Que has estado persiguiendo a los míos, que has estado haciendo daño a la tierra, que te crees que todo es tuyo, que has estado durante muchos años haciendo injusticias, corrompiendo, trayendo maldad, pero ahora vengo yo. Venga, tira para la muralla, vamos, que nos vamos a ver las cajas. ¡Se está copa! Dice, ¡oh, qué quieres que tire para las murallas! Y el río de Eufrates se secó. Pasaron los ejércitos de la tierra. ¿Sabes lo que dijo el anticristo? ¿Quieres que nos veamos la cara? Espérate que llamo a mis primos. Que no voy solo. Vamos, venga, vamos, que voy a venir. Y llamó a todos los ejércitos rebeldes de la tierra. Y se juntaron de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. ¿Y sabes a por qué iban? Dice la Biblia en el capítulo 12, y todas las naciones se reunieron para perseguir a la mujer. Aleluya, mate al lado. ¿Quién es la mujer? No es la iglesia, porque la iglesia está con Cristo. La mujer es Israel, que Israel sí está en la gran tribulación. Israel es la que da luz al niño. Y sabe lo que ocurre que tiene que huir al desierto, porque son muchos, porque son como la arena del mar. El anticristo venía con todos sus primos, pero Israel está sola, no tiene a nadie. Se ha quedado abandonada, parece ser en la tierra. Sale corriendo, dice la Biblia. Y la mujer entró al desierto. Y además te alaba a la sola. Y los ejércitos empezaron a formarse y a andar en contra de Israel. Y todas las naciones le rodearon. Pero así lo que te dé la gana ahora, dice Isaías 48, se olvidará la madre de lo que dio luz. La más araña se olvidará la madre de lo que dio luz, dice el Señor. De cierto ella se olvidará, pero yo no me olvido de ti, hoy fue que te tengo esculpido en las palmas de mis manos. Tienes esculpido en las palmas de sus manos. Zacarías 12, dice la Biblia, que en el último tiempo se abrirá la sexta trompeta. Alaba Soja y haz lo que te dé la gana ahora. Se reunieron los ejércitos. Israel estaba acorralada. Pero la séptima trompeta trae un acontecimiento que va a marcar la historia, que va a cambiar todo. Y es lo siguiente: Israel, cuando estés acorralada, dice Zacarías, y alejaré vuestros ojos a los montes, de donde venía vuestro socorro. Entonces Israel vendrá al que traspasaron la séptima trompeta. Es Dios viviendo en un caballo blanco, y en su lado está escrito: Rey de reyes y Señor de señores, que vendrá con todos sus ángeles. Y dice la Biblia: y Jesús, para adorar a Cristo, con el Espíritu de su obra, porque Cristo viene la última palabra. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ya lo que quieras ahora, y al final gana, al final vence, al final se sale con la suya. ¿Cuántos esperan a Cristo? Hoy todo el mundo, a lo que quieras hoy, yo le pregunto: Señor, ¿qué es esto de las siete sellos, las siete trompetas y las siete copas? ¿Qué es esto de traer 21 juicios a la tierra? ¿Sabes lo que me dijo el Señor José? Mira la simbología hebrea. No eran
eran sellos cualquiera, eran sellos que guardaban un documento importante llamado el libro de los sellos, el cual nadie podía abrir, nadie podía mirar, de tal manera que Juan dice: no hay nadie digno. Aleluya. ¿Por qué? Porque los sellos los ponían los reyes. Amén. Y solo los reyes los podían abrir. Amén. No había nadie digno. Pero dijo: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Se da la vuelta para ver el león y ve un cordero. Es el primer cordero que ruge. Dice: él es digno de abrir el libro de los sellos. Ya lo que te da la mano. Pero si no te gozas con esto, no tienes sentido. ¿Sabes lo que tenía ese libro? Un documento. Se solían sellar los documentos de propiedad, que eran las escrituras de una compra de una propiedad privada, o el decreto o el edicto de un rey para que se llevara a cabo. Y escucha, esto no era otra cosa. Yo le dije: Señor, explícamelo. Te lo digo. Y Salmos 24: de Jehová es la tierra, su plenitud y los que en ellos habitan. La tierra le pertenece a Dios. El dueño es Dios. El jefe es Dios. Ahora, ¿sabes lo que dijo el pastor? Le dijo: Adán, ven, te voy a alquilar la tierra, te voy a dejar el piso alquilado, cuídame el piso, guárdame el piso, administrame el piso, que yo soy el dueño, pero te lo alquilo. Pero Adán se descuidó y le entraron ocupas. Cuando se quiso dar cuenta, vino Dios y dijo: ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué has dejado entrar ocupas a la tierra? No te dice que la guardarás, no te dice que la cuidarás. Y dijo: ya, pero es que me engañó. No es que me asaltara, le dejó entrar mi mujer. Y dijo: no, ha sido tú el culpable por no verme. Y la tierra fue ocupada por los demonios. Y desde entonces, lamentablemente, hermanos, tengo que decirles, vivimos en la tierra, pero tenemos a un ocupa en la habitación, que nos está haciendo la vida imposible, que nos está molestando, que no nos deja conciliar el sueño, que no nos deja dormir, que no quiere ni pagar el alquiler. Están ocupando ilegalmente y están haciendo daño, están sembrando discordia. Pero ¿sabes? El infierno se ha dado en orden y es la siguiente: Satanás y sus demonios son ocupas en la tierra. Diles que les mando una carta de desocio. Y diles que viene pronto la flecha. ¿Sabes lo que es la carta de desocio? El libro de los sellos. ¿Y sabes por qué llora Juan? Porque tomaron la obra. Los demonios siguen campando sus anchas. Pero el que es digno, el cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, ha dicho: tranquilo, el acuerdo lo ha hecho, la obra lo ha hecho, el equipo lo ha hecho. Hoy a nuestro bien, a nuestro propio. Hasta aquí. Y las copas son el castigo por infracción. Y dice el Señor: hasta aquí. Habéis hecho lo que os ha dado la gana. Pero viene Dios a desahuciar al demonio, a recuperar lo que es suyo. Viene Dios a poner orden en la tierra. Viene Dios a defender a su pueblo. Por eso hay profecías que dicen:
La gloria es de ti. El que es, el que era, el que ha de venir. Amén. Título 11 de Apocalipsis. Que has tomado tu trono. Amén. Y has vuelto a gobernar la tierra. Yo no sé si hay alguien aquí que está diciendo: no aguanto más, José, me es muy difícil, no puedo con esto. Te dice el Señor: no des lugar al diablo. Te habrá llegado a llevar la batalla. Dice el Señor: porque habéis sido trasladados de la potestad. ¿Sabes lo que es la potestad? El yugo, la esclavitud, el sometimiento. Habéis sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde ya no estás sometido a los demonios. Por eso he venido a decirte: ya no andes más como un esclavo, ya no andes más cabizbajo, ya no andes más mirando el suelo. Cristo te ha hecho vencedor. Levanta la cabeza, príncipe, toma tu lugar. Dios te da la autoridad sobre los demonios. Y te digo una cosa: sigue conviviendo con nosotros, pero ya no gobierna. Somételos en una esquina y diles: de aquí no te mueves, no toques a mis hijos, no toques mi casa, no toques mi familia. Me dice el Espíritu: hay gente aquí que tiene miedos nocturnos, que no puede dormir, porque cree que... Me está dando Dios una palabra. Hay gente aquí que ha dicho: no me convierto porque me tienen muchos problemas. Te dice el Señor: búscate problemas por mí, que si no, te vas a encontrar con Dios. Tranquilo. Haz lo que tengas que hacer, pero deja lo que tengas que dejar. Bueno. Deja lo que tengas que dejar en el nombre de Jesús. Amén. Y conviértete pronto en Señor. Te digo por qué. Porque Cristo viene a desafiar al demonio. Y termino con esto, pero también Cristo viene. Cristo viene y vendrá la gran tribulación. ¿Sabes para qué? Para salvar a Israel, para quitarle iniquidad, para poner al príncipe de gloria y quitar al hombre de iniquidad. Pero escucha, también viene para salvar a los que se quedaron rezagados, a los que se quedarán rezagados en la gran tribulación. También vendrá para salvar a los que fueron tercos y no quisieron aceptar al Señor antes de que Él viniera. Escuchen que Dios no tiene berrinches infantiles. ¿Ahí bien? Escúchame, escúchame. Dios no tiene berrinches infantiles porque no le dan un juguete. ¡Ay, no hay niño que pega una pataleta! No, no. Que Dios no es el perro. ¿Tú has visto que todos los perritos pequeños son los que más ladran? Pasas por el lado del chihuahua pequeño. Dios no es un chihuahua que ladra a cualquiera. Su hija es la del león. Está paciente, sentado, mirando. Su hija es la del volcán, que está tranquilo, sin erupción, hasta que explota. Dice la palabra: Jehová es tarde para la ira y grande en misericordia. Pero te lo digo, si Él es tardo para la ira, ¿por qué tú eres tan tardo para arrepentirte? Que te está dando oportunidades, que te está diciendo: ven ya, que te está diciendo que vengo pronto. De brado a cállalo. Conviértete por las buenas, no sea que te tengas que convertir por las malas. Y habrá alguno aquí que dirá: José, pero me falta el Señor. José, pero ¿tú crees que Dios me perdona? Hoy tengo una palabra para ti, hermano. Uf, siento a Dios. Me ha traído Dios aquí para que el corazón de alguien esté empezando a latir. Para que en el nombre de Jesús la vida esté empezando a palpitar. Alguien ahora por la palabra está haciendo esto. Te dice el Señor: joven, te has escrito la carta. ¡Papá! ¡Que quiero volver a la casa! ¡Pero me da la H! ¡Sé que eres severo! ¡He hecho malas cosas! ¡Me vas a recibir, papá! ¡No
quiero ahorrar ese mal rato. Si me reciben, si me dan una nueva oportunidad, voy a coger el autobús, camino a la casa. Sabes que hay muchos árboles plantados al lado y al otro. Por aunque sea un pañuelo blanco en alguno de los árboles diciendo que me perdonas, que voy a estar mirando, que voy a estar pendiente. Coge el niño, el joven, el autobús y se bomba al pueblo un kilómetro antes, a izquierda y a derechas. No hay un solo pañuelo, hay muchos pañuelos blancos diciendo te perdono, te retiro. De misericordia, te escogí una nueva oportunidad. Ven el Papa, te quiero dar un abrazo. Hoy te dice el Señor, he puesto pañuelos blancos en tu camino. Y hoy te traigo palabra diciendo vuelve, 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 vuelve. Está el espíritu en este lugar, como más grande el frío que me ha traído Dios aquí para despertar a algunos. En el nombre de Jesús, deja la vergüenza, deja la lancha, que más lancha da pecado. Hoy te llama el Señor y hoy es día de salvación, dice el Señor. Mañana, mañana te dice el Señor. Mañana no sabes lo que pasará y no sabes si esta noche vendrá por tu alma. Es ahora, hermano, hermana, me estás escuchando, es ahora. Con todo el peso de la gloria que hay aquí y con esta irreverencia y respeto que hay, no te voy a insistir porque esto es un paso que tienes que dar tú, pero te aseguro que si hoy levantas tu mano serás la persona más dichosa que dices esta vida. Y habrá fiesta en el cielo. Te voy a dejar unos segundos para que te lo pienses, pero te voy a lanzar la pregunta más importante de tu vida. ¿Quieres aceptar o reconciliarte con el Señor? Si es así, ahí donde estás, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, ay, fiesta en el cielo. Se ve como está mano levantada. Porque mira, yo no sé cómo te llamas, yo no sé quién eres, pero te aseguro que Dios está viendo tu mano levantada. Y dice la Biblia, confesarme delante de los hombres y yo os confesaré delante de mi madre. Levanta tu mano ahí donde estás si quieres aceptar al Señor o reconciliarte con el Señor. Si le quieres como tu único salvador, si hoy quieres que entre a tu corazón, si hoy te está diciendo te amo, te quiero, quiero que cuando vengas te acuerdes de mí, te acuerdes de mi casa. Levanta tu mano. Y todos los que habéis levantado la mano, por favor, poneros de pie ahí donde estáis, que quiero orar por vosotros. ¡Aleluya! Dios te bendiga, Dios os bendiga, Dios os bendiga. Esto merece un aplauso, hermano. Esto, ay, Dios mío, no sé si me han escuchado. Esto merece un aplauso. Es el Señor, este será salvo. Amén. Repite conmigo estas palabras. Dios, Dios, hoy me dirijo a ti. Hoy me dirijo a ti. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y quiero reconocer a Jesucristo. Como mi único salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro
de la vida. Dame al Espíritu Santo y ayúdame a seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Venid aquí adelante, que quiero orar por vosotros. En el nombre de Jesús, quiero orar por vosotros. Todos los que estén de pie, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Los hombres a mi izquierda y las mujeres a mi derecha, venid aquí. Que quiero orar por vosotros. ¡Ay, salvación! Se preparan los coros, se preparan los coros. Vamos a adorar al Señor. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a Dios. Y ahí donde estás, por favor, poneros en las mujeres aquí a mi izquierda. Damos lugar, poneros un poquito más adelante para los que están ahí atrás, vengan. Yo me empecé.
Dios y por esta gente que hay aquí adelante. Están recibiendo el Espíritu. Venir pronto, por favor, obrero, pastor.